cultivo y la pasión juntan el aire del estío. En cruz del eje un corazón tiene perfume a festival. Y la leyenda vuelve a ser un buen recuerdo de ese vasco que allá en el río se quedó por elegir su libertad. Un olivo en tus ojos, una reina y un sol. Cruz del eje te llama a cantar su canción. Cruz del eje de fiesta con su virgen que va recorriendo esperanzas por un año de paz. Un olivo en tus ojos, una reina y un sol. Cruz del eje te llama a cantar su canción. Cruz del eje de fiesta con su virgen que va recorriendo esperanzas por un año de paz. Señoras y señores, estamos en la segunda noche del olivo. Por supuesto, vamos a disfrutar de la música de los Cafres, de la Franela, de la Mancha de Rolando. Ustedes lo van a vivir hoy por Disfrutando lo Nuestro. Amigo Claudio Farías. Claudio, felicitaciones por esta gran movida del festival. Estamos en la mitad del festival porque, bueno, es la segunda noche, la noche de los Cafres, y realmente la gente la está pasando de maravillas. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias por estar. La verdad que vienen siendo unas grandes noches para Cruz del Eje, para la zona, para la región. Una fiesta que cada vez viene creciendo más, con una grilla de artistas importante. Mira, con el año que hemos pasado, que ha sido un año difícil en lo económico, una gran apuesta en lo social, quisimos hacer una fiesta austera. Sin embargo, salió un fiestón. Tuve la oportunidad de dialogar con los artistas directamente y la verdad que quiero felicitarlo y quiero agradecerle porque se bajaron. Podemos hacer una gran fiesta. Anoche con más de 10.000 personas, esta noche con un buen número de público y mañana con Ulises, La Barra y también Córdoba. Tiene que explotar este predio. Así que la verdad que muy contento, jogando, haciendo cruces de sales, llovía todo. Y la verdad que después se despejó esto Cruz del Eje, esta es la Cuenca del Sol. Esto es para la gente, como recién decía en el escenario, si la gente se siente bien y si la gente la pasa bien, para nosotros la tarea está cumplida. Claudio, nosotros, vos sabés que siempre nos gusta, abrimos las notas y cerramos la nota diciendo que sos el hombre que ha cambiado la historia de Cruz del Eje. Como que lo creemos así. Todas las obras que se han hecho en Cruz del Eje, los eventos que, bueno, siempre son de un nivel alto para arriba, ¿no? Y bueno, poniendo un poco también
queriendo poner en valor lo que es el turismo, porque vos sabés bien que históricamente el turismo terminaba en Capilla del Monte y de ahí no pasaba para acá. Ahora ya Cerrezuela, Cruz del Eje, Vide Soto, ya están atrayendo el turismo. Es un desafío grande que nos hemos impuesto desde que empezamos. Independientemente de que le estamos trabajando mucho el tema del agro, estamos trabajando mucho la cadena de valor y la tecnología, desde que el productor planta hasta que vende, hay que agregarle valor, que ahí está el secreto. Hay que meterle tecnología, hay que darle malla, hay que poner goteo para darle uniformidad al producto para tener determinado mercado. Si no, terminas en una verdulería vendiendo papas de diferente tamaño. Aparte de eso, que eso genera trabajo, la educación, que va vinculada al crecimiento del agro, y el tema del turismo, que esta chimenea sin humo, que nosotros creemos que podemos dar un paso distinto a todo lo que nos rodea. Porque tenemos un gran dique, tenemos un bosque nativo, está virgen, porque los ríos que desembocan en el dique no pasan por ninguna ciudad. El único dique que vos podés entrar y tomar agua con la mano, y no te va a pasar nada. Entonces, esto en un par de años va a ser oro en polvo. Entonces, si nosotros cuidamos eso y nos adaptamos a un plan estratégico que tiene que ver un plan a largo plazo, porque el desafío es mi última gestión esta, el desafío que es el que venga, continúe este camino, creo que es un camino que le hace falta a la Argentina, la continuidad en el tiempo. Separar la política de todas las cuestiones que tienen que ver con la economía, con los planes estratégicos, con desarrollo turístico, con desarrollo agroalimentario. Hay una serie de cuestiones. Si nosotros logramos separar eso y le damos una garantía jurídica y una continuidad, la verdad es que vamos a despegar. Es un plan que nos hemos trazado cuando entramos y viene saliendo bien, la verdad. Claudio, ahí bueno, te está mirando un montón de gente que siempre nos sigue en nuestros programas, y si vos tuvieses que invitar a aquella persona que te está viendo de Rosario, que te está viendo de Buenos Aires, de otra provincia o quizá de otros países, ¿qué le ofertarías de Cruz del Eje para que venga? Cruz del Eje es la Cuenca del Sol. En Cruz del Eje no hace frío, con lo cual tenés una ventaja en un invierno. Cruz del Eje tiene un dique que se destaca, puro, limpio, transparente. Cruz del Eje tiene un río que atraviesa punta a punta, tiene una costanera que se destaca, tiene un capital que es la gente, que tiene ganas de salir adelante. Tiene educación, porque somos un polo terciario y ahora vamos a trabajar por lo universitario. Estamos desarrollando la parte turística con un nivel medio alto. También a determinado, estamos yendo a determinado punto de gente. Vengan, conózcanlo, disfrútenlo, camínenlo, sientan su calor, sientan el calor de la gente. Eso es Cruz del Eje, visítalo. Y de Cruz del Eje que han salido presidentes de la Nación, artistas, bueno, personalidades, pero impresionante, Claudio. Presidente, gobernadores, artistas. El polo cultural que es Cruz del Eje es impresionante. Así que la verdad que tienen muchas cosas para conocer acá. Bueno, Claudio, nosotros por nuestra parte queremos agradecerte porque siempre estás confiando en nuestro trabajo. Venimos, te golpeamos la puerta y siempre estás junto a nosotros. Y eso queremos agradecértelo de corazón. Y bueno, que sepas que siempre que vos necesites un apoyo de nosotros, ahí vamos a estar. Por favor, al contrario. Es un honor que ustedes estén con nosotros, acompañándonos siempre y mostrando lo que somos, lo que hacemos, pero sobre todo la proyección que tenemos para adelante. Así que el agradecido somos nosotros. El intendente en nombre de la ciudad de Cruz del Eje les agradece estar siempre con nosotros. Nuestro amigo, el intendente Claudio Farías. Y lo cerramos, como siempre, el hombre que cambió la historia de Cruz del Eje.
del Sol, Cruz del Eje, Fiesta Nacional del Olivo. Y estamos con nuestra amiga Tania, que es legisladora del departamento Ichilín. Y bueno, ha venido a saludar al intendente Claudio Farías. ¿Tania? Y disfrutando de lo nuestro, por supuesto. La verdad que, bueno, acá acompañando a Claudio, un gran amigo. Yo de Dian Fune, legislador del departamento Ichilín, como bien dijiste vos, a 70 kilómetros. Y la verdad que felicitando siempre a Claudio, acompañándolo año tras año a la fiesta para mí más importante del norte de la provincia de Córdoba, como es la Fiesta del Olivo, que año tras año redobla su apuesta. Y la verdad que con una, siempre digo, con una grilla que permite diferenciar: el que quiere la noche de folclore la tiene, el que quiere la noche de rock tiene, el que quiere la noche de cuarteto tiene. Y la verdad que eso se ve en la multitud de gente que apuesta y cree en este festival y que invierte en su entrada, pagando su entrada y pudiendo disfrutar de un evento maravilloso como es este, ¿no? Tania, hablar de turismo en la provincia de Córdoba hace algunos años era hablar principalmente de Villa Carlos Paz, ciudades como La Falda, pero bueno, hay otra impronta ahora donde los intendentes, presidentes comunales le ponen... Digamos, ponen en valor lo que es también trabajar con el turismo, ¿no? Mira, yo he estado viendo, a veces la gente me dice, ¿qué haces enero? ¿Te vas de vacaciones, Tania? No, me dedico a recorrer los festivales de la provincia de Córdoba, principalmente el norte, donde cada, como te digo, año tras año veo cómo los intendentes, como decís vos, ponen valor, invierten y hacen políticas públicas y políticas de Estado que devienen en el turismo. Creo que esto es lo que también ha fortalecido el entender al turismo como la industria sin humo y como realmente el desarrollo económico y la posibilidad de que cada uno de los lugares potencie lo que tiene. Tenemos lugares bellísimos, tenemos, creo que Córdoba, como digo, tiene todo. Si querés sierras, tenés sierras, si querés río, tenés río, si querés Carlos Paz, que es más tipo Las Vegas, tenemos todo y tenemos la posibilidad y hay lugar para todo. Hemos hecho récord, Córdoba ha sido récord turístico año tras año y digo, tenemos que seguir redoblando la apuesta. Y en esto veo que hoy los intendentes trabajan 11 meses al año para prepararse para lo que es la temporada de verano. ¿Y con qué? A ver, fortaleciendo el turismo, fortaleciendo las obras de infraestructura. Estuve en San Carlos Mina hace muy poco con el intendente Cristian Frías y él me hablaba, ahora vamos a hacer más cabañas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Uso la hostería de maravilla donde puede recibir la gente, se siente cómoda. Digo, las infraestructuras, la parte de gastronómica, el hacer la ruta del turismo, los mismos intendentes logran hacer los acuerdos con otros intendentes, jefes comunales que están en su departamento, que no, y logran hacer la ruta del turismo, que es lo que la gente convoca y va. Entonces eso nos va haciendo crecer y hoy tenemos la posibilidad de elegir cualquier lugar de la provincia de Córdoba. En donde vaya la provincia de Córdoba van a encontrar el turismo. Y un turismo de 365 días al año. No solamente un turismo de verano, sino también un turismo que durante todo el año, fin de semana largo, fin de semana que tiene para escaparse la gente, elige estar en Córdoba y eso, por supuesto, para nosotros nos potencia. Siempre digo, Córdoba es una provincia maravillosa que dentro de la Argentina para mí es una de las mejores provincias que tiene todo y en eso tenemos que trabajar todo. Y hoy estamos entendiendo que el turismo es un gran recurso económico que tenemos nosotros para nuestra provincia. Tania, bueno, muchísimas gracias por esta nota. Realmente te vemos en todos los festivales que vas y bueno, como una autoridad que sos, pero no perdés el tiempo tampoco en disfrutar de los artistas, del baile, de las reuniones con políticos, presidentes comunales, intendentes. Bueno, te vemos feliz, contenta, recorriendo los festivales, ¿no? Y bueno, disfrutando nuestro camino de festivales, es testigo de todo eso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y como decimos, disfruto de lo nuestro. La función de legisladora que no me saque de lo que soy como persona, soy una joven y la verdad que me gusta disfrutar y a veces siempre pido esto, que quien está en la función pública o política no deje de ser quien es. Y yo soy quien soy, me gusta disfrutar, me gusta admirar a los espectáculos, soy re cholula, me encanta la foto, me encanta estar, así que disfruto y también invito a todos a que vengan a disfrutar mañana la última noche y la verdad, así como el Festival del Olivo, a todos los festivales, a los festivales de Dian Fune, al Festival de Quilino, que la gente se llegue, vaya y disfrute de una gran noche y por supuesto fortalezcamos nuestra Córdoba con el turismo, porque la verdad que Córdoba es maravillosa, todos amamos Córdoba y la verdad que depende que Córdoba crezca día a día de todos nosotros. Muchísimas. Como decía José Manuel, los cordobeses somos fiesta. Bastante fiestero, y le tocó una legisladora bastante fiestera. Nuestra amiga, la legisladora Tania, bueno, en disfrutando lo nuestro, camino de festivales. Aire, quiero una canción que me llegue a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y abre.
dice que amaste. ¿Cómo dice? Tu boca es la poción que envenena el aire, árbol de la inspiración, rongo vivo. Si quema mi luz y vuelvo al mundo en mundo, devoro tu boca, ya creo en tu milagro. Segunda noche de la Fiesta del Olivo. Estos espectaculares músicos, artistas de primer nivel que nos han acompañado han sido el deleite de la noche que ha venido a acompañar esta fiesta en su edición número 66. Señoras y señores, disfrutando lo nuestro, Camino al Festival.